Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con la información relacionada dentro de lo que son algunas de las actividades del fin de semana, dentro de lo cultural, lo deportivo, musical, entre algunos otros. Y bueno, pues como cada viernes aquí la información, y es que este sábado los Lobos de la UAP reciben al Cruz Azul como parte de su paso por el torneo de Apertura 2017 dentro de la Primera División. Así que asisten a apoyar a su equipo local en ese partido en el que cada escuadra promete dejar todo en la cancha con tal de llevarse los 3 puntos. Por otra parte, Puebla tiene el orgullo de ser una de las ciudades seleccionadas en donde el Ballet Pécs de Hungría presentará a Carmina Burana y Carmen en un majestuoso formato imperdible. Con esta compañía de ballet creada en Hungría en 1960 con la característica especial que le dio su director fundador Imre Ek, quien fusionó el ballet clásico con el moderno, quedando establecido este arte en Hungría desde 1969 y siendo desde entonces el ballet Pécs uno de los mejores del mundo. No se lo pierda en el Auditorio Metropolitano este domingo 22 de octubre a las 6 de la tarde. En más de lo relacionado, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Ciudad de Puebla los invita al Festival de la Lectura y la Poesía, que llega a su séptima edición. Disfrute de esta fiesta donde la vinculación entre creadores, editores, gestores culturales, interesados en la literatura y sus diferentes públicos, forman una red de palabra y poesía a través de conferencias, cambalache y presentación de libros, cine y exposición en las diferentes sedes como el Zócalo de la Ciudad, el Andador Cultural del CCU, el Teatro de la Ciudad y Casa de Cultura, entre otros, este sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana con acceso libre. Así es que bueno, pues ahí un poco de la información referente a algunas de las actividades relacionadas para este fin de semana, o que se estarán llevando a cabo durante este fin de semana, como ya le comentábamos, en diferentes sedes. Aprovéchelas, disfrute de este fin de semana en compañía de la familia, de su pareja, con quien usted guste. Y bueno, pues de nuestra parte damos paso ahora con la información noticiosa dentro de lo que es este viernes ya 20 de octubre, y es que ponen en marcha CESA, campaña de detección del cáncer de mama. La Secretaría de Salud conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con la puesta en marcha de la campaña permanente que abandera el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de realizar estudios de detección a aquellas mujeres mayores de 40 años que no se han realizado la mastografía. Alberto Jongitud Falcón, secretario de Salud, enfatizó que el objetivo es detectarlo oportunamente, por lo que en la primera etapa se atenderán a 3.600 mujeres de los 60 municipios. Tenemos que trabajar para que la mayoría, todas las mujeres, esa sería nuestra meta, de Tlaxcala tengan la oportunidad de hacerse su mastografía. Nos interesa mucho que se cuiden. Nos interesa mucho que estén atentas ellas mismas a que hagan lo necesario para evitar enfermedades. Nos interesa que el número de mujeres con cáncer sea cada vez menor. Nos interesa que, por favor, acudan a los llamados que hacemos. El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. Sin embargo, los antecedentes familiares, el consumo de alcohol, tabaco, aumentan la incidencia, por lo que María Angélica compartió su vivencia para que acudan a tiempo, sin prejuicios ni temor. Ahora continúo con medicamento y consulta cada 3 meses. Así será durante 5 años. Y doy gracias a Dios y a la vida por esta prueba tan difícil que me mandó. He aprendido a valorar lo que realmente es valioso: la vida, la salud, el afecto y cariño de todas las personas que me rodean, pero sobre todo a valorar mi vida. No volveré a tener una parte importante de mi cuerpo, pero ya me nació el cabello, me voy recuperando. Me siento mucho mejor. Y aquí sigo en la lucha contra el cáncer. Las mujeres que lleguen a las unidades para hacerse el estudio tendrán seguimiento con el apoyo de los sistemas DIF municipales. Nuestro compromiso es que todas las instituciones de gobierno estatal trabajemos de la mano para poder lograr sobre todo los resultados
que los tlaxcaltecas requieren. Y uno de ellos es la salud, porque sin salud simplemente no hay vida. Porque sin salud no hay desarrollo integral de la familia. El lanzamiento de la campaña permanente fue la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama, en la que también se realizó una feria de servicios de prevención. Por otro lado, garantiza la CESA el abasto de medicamentos contra influenza durante esta temporada invernal. El secretario de Salud de Tlaxcala, Alberto Jongitud Falcón, dio a conocer que para esta temporada invernal se espera un incremento en el número de diagnósticos de influenza por las condiciones epidemiológicas. Ante esto, garantizó el abasto de medicamentos y la aplicación aproximada de 400.000 dosis de vacunas contra esta enfermedad. Ya empezó la temporada de invierno, ya empezó desde la primera semana de octubre, ya empezó. Ya se empezó la campaña de vacunación contra influenza. Tenemos el suficiente abasto, es gradual. Quiero decirles que este año, desde el punto de vista epidemiológico, esperamos que haya un repunte en el número de casos. Por lo tanto, estamos desarrollando ya actividades de promoción, de prevención, de capacitación, incluso al personal. Cabe señalar que las dosis se aplicarán a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y personas susceptibles a enfermedades graves como es la diabetes, por lo que el personal médico contará con la capacitación para poder atender los casos de esta enfermedad. Y la capacitación estamos dando a todo el personal y de manera muy en especial en esta semana vamos a tener una capacitación especial para los especialistas, pediatras y de adultos que están encargados del manejo de los pacientes graves con influenza. Es específicamente para el manejo de complicaciones con los pacientes de influenza. Más de la información, aseguran camioneta luego de una intensa persecución en calles de la comunidad de Analco. Elementos de la Policía Municipal de Natividad y la Comisión Estatal de Seguridad lograron asegurar una camioneta en cuyo interior se localizaron contenedores con hidrocarburo robado sin que se reportara la detención de los probables responsables. Los hechos se registraron la madrugada de este jueves cuando elementos de seguridad lograron identificar una camioneta marca Chevrolet tipo pickup con una caja acoplada y que se presumía contendría huachicol, por lo que al marcarle el alto, emprendieron la huida a sus tripulantes por diversas calles y caminos de terracería. La unidad fue puesta a disposición de la PGR para dar inicio con la carpeta de investigación correspondiente. Continuando con más de la información, pero pasando a otra de las regiones, le comento que detienen en Texmelucan a inmigrantes que colaboraron en acciones de recuperación tras sismo. El Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla, detectó este jueves en Texmelucan a 3 autobuses con 211 extranjeros administrativamente irregulares en el país, los cuales transitaban por el mismo y a los cuales les acompañó la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta o dentro de lo que fue su tránsito. Y es que bueno, pues los extranjeros dieron a conocer que ingresaron al país como parte de la ayuda humanitaria por el terremoto del 7 de septiembre en Chiapas y tras el sismo del pasado 19 de septiembre, moviéndose a otras entidades para brindar ayuda. Sin embargo, resaltaron que les han cortado la circulación del tren y acusaron hostigamiento, pese a que el pasado lunes el Senado de la República les entregó un reconocimiento por los trabajos realizados. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella misma región, personal de Pemex localiza toma clandestina en Tepaclasco. Tras el reporte de un fuerte olor a combustible por parte de vecinos de la zona denominada Los Delfines, personal de Protección Civil de San Martín Texmelucan implementaron la búsqueda de una toma clandestina localizando un derrame de combustible en la comunidad de San Cristóbal Tepaclasco proveniente de los ductos de Petróleos Mexicanos Pemex, los cuales están ubicados a un costado del río Atoyac y que pasan por la comunidad de Tepaclasco, esto allá en San Martín Texmelucan, por lo que procedieron a realizar el sellado y la cancelación de la toma clandestina. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes relacionadas pues a esta nota
que bueno, pues se generara allá dentro de esta comunidad de San Cristóbal Tepaclasco. Y continúan con más de la información, llenos de manera continua en esta ocasión, llega caravana de acciones de prevención a Coronango. Durante este 19 y 20 de octubre, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Morales, puso en marcha la caravana de acciones de prevención en el municipio de Coronango, cuyo objetivo fundamental es prevenir la comisión de actitudes delincuenciales a través del fomento a la cultura de la legalidad y la proximidad social, pues durante el evento se resaltó que estas no solo buscan combatir la delincuencia, sino advertir las causas que originan el desorden social, el delito y las que motivan a jóvenes y adultos a enrolarse en las filas de la delincuencia, por lo que se destacó la urgencia de concientizar, sobre todo a los jóvenes, que obtener dinero fácil a través del delito es una puerta falsa y que por ello se trabaja para dar oportunidades de crecimiento por medio de la creación de empleos y el combate a la deserción escolar, entre algunos otros aspectos, además de ofrecer diferentes servicios durante esta caravana de prevención, acciones de prevención allá en Coronango. Por otro lado, sujetos armados asaltan unidad de pasajeros en Xoxtla. Cuatro sujetos armados asaltaron una unidad de la ruta Xoxtla aproximadamente a las 6:45 horas de este martes, del pasado martes 17 de octubre, y uno de los afectados comentó al sitio en línea Página Negra que fue al salir del trabajo cuando tomó la ruta a la altura del puente de Finza y junto a él se subieron los cuatro delincuentes, quienes se hicieron pasar por pasajeros y se distribuyeron en todo el camión esperando que avanzara unos metros a una zona más solitaria para posteriormente sacar sus armas de fuego y comenzar a atracar a las personas. Y es que, pues, además, a decir del afectado, los sujetos de entre 25 y 30 años aproximadamente habrían cometido el robo en cuestión de segundos y posiblemente serían los mismos que hace 10 días también asaltaran otra unidad de la misma ruta. En más de la información, cambiando a otro de los municipios del octavo distrito, llegará un módulo móvil de licencias a Domingo Arenas este 25 de octubre a partir de las 9 de la mañana. El Ayuntamiento de Domingo Arenas 2014-2018, a través de la Secretaría General a cargo de Pedro Atlatenco Luna, dio a conocer mediante redes sociales que el próximo miércoles 25 de octubre llegará una vez más el módulo de expedición de licencias particulares frente a la Presidencia Municipal en un horario de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por lo que exhortó a la ciudadanía en general interesada a realizar su trámite correspondiente y no dejar pasar esta oportunidad. Recuerde, será este próximo 25 de octubre frente a la Presidencia Municipal. Por otro lado, DIF de Huejotzingo inicia programa denominado Apadrina un Ángel. El Sistema Municipal DIF de Huejotzingo continúa transformando la vida social de los huejotzincas a través del desarrollo e integración de las familias, por lo que para mejorar la calidad de vida de la gente con alguna discapacidad e incorporar la participación ciudadana activa y comprometida, creó el programa Apadrina un Ángel, que consiste en apoyar a un niño con alguna discapacidad para cubrir el costo de su rehabilitación, como pueden ser terapias de lenguaje, ocupacional o física, así como el transporte de su domicilio hasta las instalaciones del CRI y el regreso a su hogar. Ante lo cual, el DIF municipal se dio a la tarea de buscar padrinos de negocios, empresas, asociaciones civiles y personal del Ayuntamiento 2014-2018, logrando recaudar la cantidad de 102 mil pesos que beneficiarán a 10 personas de entre 4 y 20 años, quienes recibirán terapias durante 6 meses. Pues ahí la información relacionada a lo que es el municipio de Huejotzingo. Y bueno, pues de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día en este viernes ya 20 de octubre de 2017. Un fin de semana más de este mes de octubre y por supuesto en el cual o del cual nosotros desde aquí le deseamos tenga un gran fin de semana y por supuesto aproveche también las diferentes actividades que se realicen dentro de su comunidad, dentro de algunas otras zonas en las que, pues bueno, sean cercanas a donde usted se encuentre para que, por supuesto, la pase de lo mejor, que por nuestra parte de igual forma haremos lo propio. Pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Recuerde cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Y por supuesto no olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Esto fue todo, pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.